Después de que descubriéramos que la propaganda de los tanques Leopard 2A6 efectivamente no era más que propaganda, y haciendo evidente que el asalto de los Leopard 2 a las líneas rusas fue un completo desastre, y con bajas acumulándose rápidamente, con al menos un cuarto de los tanques Leopard 2 destruidos y potencialmente otro cuarto dañado, Zelensky parece sumirse en la desesperación. Y es que en su edición del 12 de junio de 2023, el Ukrainska Pravda dio a conocer que Ucrania ha solicitado más tanques Leopard 2 a Alemania para reponer las pérdidas en su contraofensiva, la cual apenas se extiende por una semana, y de hecho los Leopard 2 ni siquiera combaten desde el día 1 y ya han sufrido pérdidas catastróficas. Y es que según se detalla, esta petición formal fue enviada a Berlín por el viceministro de Asuntos Exteriores ucranianos, Andriy Melnyk, quien solicitó a Berlín el envío urgente de más tanques Leopard 2 de fabricación alemana para reponer las unidades que han caído en los combates de los últimos días. Y es que pareciese que la estrategia ucraniana no se basa en movimientos brillantes en el campo de batalla, tampoco considera nuevas estrategias y definitivamente no innova, y pareciese que se limitan a hacer lo que sus asesores de la OTAN les indican, y si el asalto inicial no funciona, pues no hay problema, solo hay que enviar más carne de cañón al frente y esperar que los números abrumen a los rusos. Aunque luego salgan opinólogos chillones a jurarnos que Ucrania no tiene prácticamente bajas y que el ejército ruso pelea únicamente con palas y movilizados. Sin embargo, en esta ocasión el suministro de tanques para Ucrania oculta retos y dificultades inesperados, y es que si bien en las primeras fases de la guerra, Ucrania recibió material soviético de la OTAN y luego armas anticuadas de fabricación occidental, ahora el envío de tanques Leopard 2 y otras armas de primera línea representan un grave problema para el entrenamiento de las tripulaciones, ya que el armamento de la OTAN siempre se ha caracterizado por ser extremadamente costoso y complejo, difícil de aprender a operar, mientras que el armamento soviético siempre fue barato y sencillo de operar. El entrenamiento duraba apenas pocas semanas, mientras que en el caso de las armas de la OTAN, el entrenamiento dura meses. Y es por ello que ahora el principal reto no es solo el alistamiento y envío de estos tanques a Ucrania, sino que el entrenamiento de las tripulaciones toma meses, y las versiones de entrenamiento aceleradas que vimos en Polonia son una receta absoluta para el desastre. Por lo que efectivamente, reponer estas pérdidas, aun si los tanques Leopard 2 se enviaran mañana, tomaría varios meses, porque simplemente no existen tripulaciones ucranianas preparadas para operar estos tanques. Sin embargo, también debemos de considerar que la lógica y el sentido común no ha impedido que esta nueva generación de líderes incompetentes lleven al mundo a una crisis económica y geopolítica sin sentido, por lo que ya podemos prever que muy probablemente, contra toda lógica y razonamiento, Alemania sí va a enviar más tanques Leopard 2 a Ucrania. Y es que por supuesto, desde un principio sabíamos que era mala idea enviar estos tanques a Ucrania, sabíamos que se escalaría el conflicto y sabíamos que no serían efectivos. Sabíamos que solo destrozarían la reputación de Leopard y el armamento alemán, pero ¿qué más da? Si Alemania ya hizo el ridículo enviando estos tanques que ahora vuelan en mil pedazos en Ucrania, ¿por qué no enviarían más tanques? Después de todo, ya no hay nada que perder y sabemos que el gobierno alemán es un servil que no ha dicho ni pío tras la voladura del Nord Stream y tras una crisis económica impulsada por las políticas estadounidenses en Europa. Por lo que lo más probable
es que Ucrania termine compensando sus deficiencias en el campo de batalla con los arsenales de tanques de la OTAN, y seguirán quemando material bélico a un ritmo asombroso, mientras que la propaganda ucraniana nos quiere vender avances ilusorios, nos quiere vender que su ofensiva fracasada es un éxito, y sobre todo, nos quiere seguir vendiendo que no tienen bajas, aun cuando están pidiendo desesperadamente más tanques y más armas para sostener su esfuerzo bélico. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.